Hay muchos bancos, ¿eh? ¿Muchos bancos? Sí. ¿Pero tú en qué mundo vives? ¿Pero te has visto cómo se estaba riendo de mí, joder? Se estaba riendo en mi puta cara. Que no se estaba riendo de ti, no se estaba riendo de nadie. Estaba haciendo su trabajo y punto. Pues no me gusta su trabajo. ¿Qué es esa mierda de trabajo, joder? ¿Qué era, su puto juicio? Pues sí, un puto juicio, José. Funciona así. ¿Qué le voy a hacer? Si le gusta, se dan el dinero. Y si no, no. ¿Que no te gusta? Pues te jodes. Pero es lo que hay. Joder. Yo soy gilipollas, es que tendría que haber ido sola. Sola, ¿verdad? Sola, porque tú eres doña perfecta, tú te has tenido a casa, tú pides los préstamos y haces todo, ¿verdad? ¿Me puedes decir qué coño pinto yo aquí, joder? ¡Nada! Nada. Nada. ¡José! ¡José! Es verdad, Ramón. Mírame los ojos, coño, que sí es verdad, joder. No me hables de esa forma. ¿Eres consciente de las consecuencias que acarrea esto? Tú no tienes derecho a hablarme. Mírame, mírame a los ojos, ¿confías en mí? Déjale en paz. ¡Basta! Callad los dos. Ya no sé qué pensar. Tú siempre, siempre andas liándolo todo. ¡Silencio! Yo solo quiero que se sepa la verdad. ¡Que os calléis, joder! ¡Iros, por favor! Necesito estar solo. Necesito pensar. Funciona, Andrew. Desde que estás en aquella banda no eres el mismo. Tú no lo entiendes, Nicole. Para ser un buen músico hay que intimar con el instrumento. No sé, conocer bien sus gustos, conocerlo a fondo. Si es de playa, de montaña. Pero es que lo tuyo empieza a ser un permiso. He visto cómo lo miras. A veces pienso que lo quieres más a él que a mí. God, Andrew. Es solo un instrumento. No. No es solo un instrumento. Es mi vida. Te conozco. He leído tu novela. Varias veces. Y es que ya no puedo leer nada más. Se me agarra por dentro y es que no me suelta. Y bueno, también te conozco porque te sigo por la calle. Cuando te veo, me gusta ir detrás tuyo sin que te des cuenta. Es que sé hasta dónde está tu portal. Está aquí al lado. Y a veces te veo en este bar. ¿Te suena mi cara? No. Bueno, yo es que soy camarero del bar de enfrente. Y bueno, mi jefa está bien. Es buena cocinera y me ha pedido que vivamos juntos. Y me ha hecho mucha ilusión porque yo creo que realmente me necesita. Y he llegado incluso a sentir algo por ella. Así que... he decidido que... pues que yo creo que realmente quiero vivir es contigo. Y no es porque esté muy solo, sino porque estoy completamente enamorado de ti. Loco, me he perdido, ya me ves. Y nada, yo ya lo he intentado, tú reflexiona y dime cosas. ¿Te ha hecho ilusión?